Siempre he tenido una enorme fascinación por auriculares con diseños extravagantes, diseños fuera de lo normal, algo que veas y digas, esto es único. Amor a primera vista cuando vi que anunciaron a estos los Acoustion HC1750CU, auriculares que serán los protagonistas de este video. Ya han pasado varias semanas desde que hice el unboxing y el tiempo que los he tenido escuchando ha sido un completo deleite. Nada lejos de lo que se puede esperar ante un driver dinámico excelentemente implementado. Ya he tratado este tema al hablar de auriculares con esta clase de configuración, pero quiero hacer un importante recordatorio para quien llegue a este video. Actualmente hay una gran cantidad de auriculares que destacan por tener varios drivers o bocinas, si lo podemos llamar así, en un solo auricular, o también la combinación de varias tecnologías de drivers en un solo in-ear. Híbridos, bien conocidos en este medio y en este canal. Cada driver especializado en determinada frecuencia o a una específica tarea. Entonces muchos podrán preguntarse, ¿cuál es el chiste de tener un auricular con un solo tipo de driver? ¿De verdad cubrirá el buen trabajo de toda la frecuencia si se trata de uno solo? Bien, aquí es donde recae que la implementación es lo más importante. Es decir, vale más la calidad que la cantidad. Y el driver que tenemos aquí en este audífono de origen japonés hace un trabajo excelente, equiparable a su precio y aún más. Sí, estando en el rango de 700 hasta $1000, dependiendo de dónde los encuentres, es algo que esperas obtener. Y si bien a veces estamos acostumbrados a que la expresión va a escalones por arriba de su precio sea destinada a auriculares que no rebasan ni los $100, también es importante que ustedes conozcan que el término calidad-precio no está fijo para un determinado costo. Esto puede radicar en audífonos desde menos de $50 hasta en un rango menor a 1000, para que no les venda la idea que un solo auricular de un precio bajo puede tener una buena relación costo-beneficio. Calidad al por mayor con esta marca en lo particular. Y bien, comenzando por el desempaquetado y accesorios, no me detendré mucho ya que aquí arriba dejaré una tarjeta para que observen la experiencia de unboxing. Experiencia completamente extraordinaria que te hace ver que estás frente a unos audífonos de enorme calidad. El maletín de transporte es excelente para poder guardar a los auriculares y un DAP pequeño, por ejemplo, o un dongle en caso de que tengas que viajar y tenerlos en un solo lugar de forma muy segura. O por qué no guardar otros auriculares, ya que el propio case, que además incluye Acoustion, protege excelentemente a los mismos HC1750. Ahora, la construcción del cable es fantástica, completamente confiable y resistente. Recuerda que en este caso no cuenta con memoria preformada. Se pueden adquirir cables que también vienen en una presentación sin igual con un mini maletín de aluminio. Eso sí tienen memoria preformada, pero por supuesto, estos tienen un costo algo elevado, aunque la calidad creo que lo compensa en ese punto. Sobre el diseño del audífono, pues ustedes mismos los están viendo. En primera impresión te hacen pensar en todo menos en un in-ear. Es un diseño robusto, con completo estilizado industrial, algo muy característico de la marca, pero creo que aquí lo lleva a otro nivel, haciéndolo muy excéntrico, y en lo personal, la tonalidad oscura lo hace relucir aún más. Construcción completamente en metal que está realizada de muy buena forma. La placa frontal, pues se percibe justamente el emblema de la marca, y dentro de esto un estilo que asemeja como una especie de turbina en la parte central. Diseño que asemeja a sus modelos flagship, los HC2000MX, tanto Mark I como Mark II. De hecho, el Mark II no tiene mucho que llegó a lanzarse. Esta situación en esos modelos, esa turbina, o mejor dicho, esta cápsula o cámara acústica, puede retirarse, siendo modular y pudiendo adquirir otra con un perfil sonoro distinto. En el caso de este modelo que tengo y su hermano mayor, el modelo HC1790 Ti, no es posible hacer esto. Si bien desde su placa frontal podría aparentar no adaptarse bien al oído, es muy diferente si lo vemos desde su cara interna. Notamos que es un in-ear dispuesto de forma horizontal, con bordes redondeados, sumamente nobles para poder ajustar adecuadamente al pabellón auricular. Desde la cara interna podemos notar la nomenclatura del audífono, recordemos L para izquierdo y R para derecho. Vamos a quitar la punta. La boquilla con una extensión considerable y de un grosor adecuado para ajustar bien al canal auditivo, además que está protegida con una rejilla de metal. Tiene un detalle pequeño, pero que a mí en lo particular me fascinó, y es que en la base de la boquilla está grabado el modelo del auricular. Ahora, si lo vemos desde su parte lateral, notamos que que llega a ser justamente una boquilla muy prominente. Además, por ejemplo, también vamos a notar el área de su conexión, llamada por la propia marca Pentagon Ear. Importante mencionar, el fit es muy similar al AKG N5005 por esta misma fisionomía que tienen.
Si tú has probado auriculares en disposición horizontal y no has tenido problemas con ellos, con esos Acoustion tendrás una excelente experiencia. Por ejemplo, Dunu DK 2001, 3001, 4001 o también Dunu Titan S. Gran parte de la serie FD de Theo, Theo FH15 por ejemplo, que recientemente vimos, Blom BL05, la actual serie de in-ears de Sennheiser como el IE600 por ejemplo y como ya lo mencioné el AKG N5005. Menciono esto porque ciertas personas no pueden encontrar un adecuado sello con auriculares de esta fisionomía y este factor es sumamente importante para lograr un buen sonido. En mi caso me resultaron sumamente cómodos de utilizar por largas escuchas, pero toma en cuenta esto que mencioné previamente. En cuanto a las especificaciones técnicas, contamos con un auricular con una impedancia de 24 ohms y una sensibilidad de 110 decibelios sobre milivatios, por lo que será un auricular muy eficiente. Despreocúpate ya que aunque se da a lucir muy bien, sí, con un equipo de audio dedicado, no requieres que este sea potente en extremo. Va a escalar mientras mejor sea la implementación del chip DAC que tenga tu fuente, más no por tener una mayor amplificación. Es algo que considero le da mucho valor a un auricular, no tener que depender de hacer otra inversión mayor para que puedas disfrutarlos completamente. Ahora, ya comenté sobre el driver que tenemos aquí, el cual es de tipo dinámico. Es la quinta generación de una patente de Acoustion implementada en esta clase de drivers llamada Meetings. Quienes ya conocen la marca sabrán el excelente trabajo que los Acoustion realizan en un solo driver. Excelente nivel técnico, excelente tonalidad, realizada de forma muy meticulosa. Y con los HS1750CU no será la excepción. Para hablar de las características sonoras, puedo definir a esos Acoustion como un sonido que resulta completo, detallado y además consistente. En el unboxing di unas primeras impresiones que conforme ocurrió el proceso de quemado, cambió para tener una mayor definición y soltura. Si bien ya consideraba que lo escuchado salido de la caja era sumamente agradable, progresó a tener un mejor dinamismo y capacidad resolutiva. Pocos auriculares de hecho me han mostrado un cambio claro y muy evidente ante este proceso, realmente son contados. Ahora, el balance tonal que tenemos aquí en este audífono es de muy alto nivel. Es esta clase de auriculares que no solo te impresionan por la cantidad de detalles que logras escuchar, sino también son los que te hacen apreciar una excelente tonalidad, por lo que la coherencia es otro de sus puntos muy fuertes. Sí, es algo esperado dentro de un driver dinámico o un solo driver dinámico, pero no todos hacen esta tarea como lo hace este Acoustion. Ahora, no lo defino como una tonalidad de referencia porque sí hay una clara coloración en su sonido, a diferencia de los HS1677 que son un poco más neutrales, pero disfrutas un timbre excelentemente realizado. Entonces, tenemos aquí un auricular de carácter cálido, buen cuerpo en cada una de sus frecuencias, pero que además revela una excelente cantidad de aire entre ellas. Es esa singular combinación entre un sonido corpulento, pero sumamente claro y texturizado. Es lo que me hace disfrutar por completo a este audífono. Satisface a mi parte audiófila que quiere analizar y analizar la música, pero también a mi parte melómana que me hace querer disfrutar completamente la música, cada que descubre un álbum nuevo, o por qué no, redescubrir otros que ya no escuchaba desde hace bastante tiempo. La firma que tenemos aquí es Ennu, creo que podría ser uno de los mejores exponentes de esta clase de perfil que he escuchado, de no ser por otros auriculares que veremos muy pronto. Es decir, existe una muy buena distribución en la ganancia entre frecuencias. Graves, medios, agudos se escuchan con un buen equilibrio entre sí. Esto también permite que en aquellas canciones que desde su producción respetan un adecuado rango dinámico, sin necesidad de elevar todo a mayor volumen, puedas discernir la diferencia que existe en las mismas divisiones en cada frecuencia. Tarea que no resulta fácil a menos que el trabajo resolutivo del audífono esté adecuado. Sí, desde la producción es cuando llega a existir llegas a notar esa cualidad. Sin embargo, si un audífono llega a ser muy resolutivo, te revela aún mejor ese trabajo. El soundstage que tenemos en los audífonos es muy amplio y realista. No es una sensación completamente inmersiva, pero destaca bastante en ofrecer un sonido con excelente sentido de amplitud, profundidad y altura. Puedes notar cuando algunos elementos no están en un mismo plano de la escena sonora, efecto que en lo personal me encanta que pueda hacerlo. La imagen es precisa, sorprende lo bastante bien que realiza esta tarea para poder identificar de forma exacta cada elemento que está participando en la pista que llegues a escuchar dentro de esa misma escena sonora. La separación instrumental es extraordinaria. Combinamos esos elementos y es lo que hace que pueda dar un excelente nivel de detalle que te puede ayudar a diferenciar aspectos muy minúsculos o que podrían estar ocultos en alguna canción. Tonight de Jay and the Americans es una excelente tonada para evaluar esto. Sí, escuchen un audífono no tan resolutivo, podría ser una experiencia promedio, nada a destacar.
pero con uno que te pueda hacer identificar una grabación o un trabajo de audio que revele distintas capas y no todo en un mismo plano en la escena sonora, es perfecta. Aquí notas que hay un trabajo más sobresaliente. Bien, al inicio de la canción distingues una especie de campaneo en la parte derecha de la escena sonora, y detrás del plano central está acompañado por un bajo que hace dun, 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 y en la izquierda unos brushes suenan en ciertos momentos. La voz de Jay se integra en el centro, aunque un poco con más predilección hacia la derecha, y en el minuto 0.38 se integran otras voces en coro en el extremo izquierdo de la escena sonora, en la parte más distante de la zona izquierda. Otra canción, Jibambe, de Ludwig Göransson. Ya les estaré hablando de otra pista de este álbum en otro video. Hay un excelente trabajo de este soundtrack en todo sentido. Ahora, en lo que compete en esta pista, creo que es esa tonalidad muy muy buena. Esa canción es muy muy buena para volar el soundstage e imagen. Pero creo que en un punto muy específico de la canción, o muy bueno de la canción, es a partir del minuto 4.55. Que es la enorme cantidad de elementos que se escuchan aquí y se escuchan impresionantemente bien. Es una amalgama bien hecha entre ritmos africanos y prehispánicos, entre los cuales destacan djembes, ayacastil, silbatos de la muerte en ciertos momentos. No sé, es bastante épica esta pista, realmente se la recomiendo escuchar. Y bien, evaluando frecuencia por frecuencia y comenzando por los graves, son frecuencias con buena presencia en ese audífono. Aunque con lo previamente mencionado, notarán que no son protagónicas como tal. Sí, buen realce en graves, excelente dinamismo que, aunque no lo catalogaría como basshead, el empuje que tienen ofrece una buena cantidad de energía. Si hablamos de los subgraves, es donde noto que hay una atenuación respecto al resto del rango bajo. Tenemos un rumbling que en ganancia es baja y el tiempo de su participación también lo es. Ideal para quien quiere un comportamiento adecuado sin tanto retumbe en el subbajo, pero para aquel que adoraría tener un cañón de subbajo puede que no satisfaga esa necesidad de retumbe por doquier. Por ejemplo, 1977 de Anna Tijoux, el subgrave está más representado no con las percusiones clásicas que el género da, sino con el retumbe de la guitarra que acompaña a la vocalista. Está ahí presente, pero en cantidad es relativamente baja con esa cuestión. Si quieres un poco más de subgraves, pues sugeriría acompañar al auricular con las puntas de memory foam que incluye, ya que genera un poco más de realce en esa zona sin arruinar el resto del bajo. Ahora, con las frecuencias bajas propiamente dichas, el slam se percibe con buena autoridad, pero limpio para poder ofrecer detalle entre golpes. Si tenemos un escenario donde existan varios golpes rápidamente consecutivos como en el minuto 2.39 de Still Waters de Hank Likes Houses, demostrará una excelente capacidad que tiene en cuanto al ataque y el posterior decaimiento del bajo. No se encima golpe tras golpe, sino que actúa rápido y con buena energía. Limpio es la forma en cómo puede expresarse y sobre todo dentro de ese punto, porque después de esos golpes, cuyo énfasis claramente se va a percibir en el beat bass, el ostinato termina con un impacto en el tom 1, que también se escucha con una amplia distribución de energía y obviamente está ahora distribuido en el upper bass. En golpes más sostenidos pero pausados entre sí, como en el bombo de la introducción de Come With Me Now de Congos, se perciben rítmicos y con gran limpieza. Ojo que esto no quita el carácter corpulento que mencioné al inicio al describir el sonido de forma general. Estas dos características, limpieza y robustez, normalmente no son elementos que puedas ver que convivan de muy buena forma y sin embargo, en los HS1750CU lo hacen perfectamente. Sobre las frecuencias medias, se beneficia mucho el trabajo ya comentado en los bajos por ese excelente decaimiento en tiempo y forma. Como hay un buen equilibrio entre el cuerpo que existe en la transición de medios a bajos, pues va a ayudar a que una gran parte de los géneros que yo prefiero se escuchen bien. Esto incide el trabajo de las guitarras eléctricas, por lo que si a ti te agradan tonadas como metal o hard rock, este audífono es excelente para ti, muy aparte de lo que veremos al tratar los agudos. No nos adelantaremos en esta parte, ahora vamos a seguir con los medios bajos, los cuales son excelentes en su expresión. Es un sonido muy consistente y además con buena claridad. Blackout de Hail the Billion tiene una excelente introducción, poderosa, con guitarras eléctricas. Se escuchan con mucha imponencia, mucha soltura. Importante aquí, hay auriculares obviamente que expresan un cuerpo muy robusto en esa zona, pero la tarea de presentarlos de forma adecuada pues no lo realizan, ya que la misma distorsión que generan puede provocar que se escuchen saturados. Con esa cuestión, en ningún momento pasa esto. Conserva esa energía y además se escucha con forma clara y precisa. Elogio mucho este trabajo porque alcanzar ese nivel de detalle en este escenario, pocos auriculares lo pueden hacer. Mismo escenario con Heaven's Got a Backdoor 2 de Dead Zara. Mucha distorsión en esas guitarras eléctricas que aquí se resuelven muy bien sin perder esa energía.
Sobre los medios como tal, pues existe una excelente definición a presentar. La riqueza que existen en estas frecuencias está muy bien expresada en este audífono con una gran cantidad de matices. Si tienes canciones que tengan una diversidad enorme de elementos participando, te hará valorar mucho esa riqueza que puede existir en un trabajo bien hecho en alguna pista, ya sea por su calidad de grabación, su resolución, el posicionamiento tan particular de cada instrumento o el trabajo de ingeniería de audio. Mencioné hace un momento que si la obra no tiene mermada desde su origen su rango dinámico, este audífono hace notar de mejor forma todo esto, esos contrastes que pueden existir entre los mismos instrumentos de distinto volumen. Por ejemplo, Space Lion de Syd Bells y Yoko Kanno, del soundtrack de Cowboy Bebop. Iniciando con la legendaria introducción con el saxofón que se percibe muy sentimental y bohemio. Debo admitir que jamás he visto a Cowboy Bebop, sin embargo, lo que la propia tonada en sí me hace sentir al escucharla es como si salieras de un túnel para posteriormente observar el firmamento nocturno en medio de la sabana, con el cielo totalmente estrellado que da una gran cantidad de matices y colores en el cielo. Dicho saxofón se oye con una gran naturalidad en momentos pausados en este punto, en aquellos increchendos que tiene, hasta lograr dar paso al resto del escenario mágico y espectacular que la canción tiene a partir del minuto 2:16, con esos tambores africanos y los shakeres que primero suenan tenuemente para después tener un ritmo más rápido, mientras que otros elementos se van integrando, enriqueciendo más esta canción. Y bien, lo mencioné, la escucha en ese audífono sobre su layering y holofonía, aunque destacable, no tiene ese efecto en demasía, no es tan holofónico u holográfico como normalmente se llega a mencionar, pero es esa la cantidad de detalle que ofrece lo que hace que sea una experiencia muy inmersiva. No sé si me estoy dando a entender. Es inmersiva, pero no por una escena sonora completamente tridimensional, sino por la cantidad de matices que puedes escuchar. Sí, ayuda mucho que esta canción tenga un trabajo impecable desde su grabación y desde su producción, pero ese auricular aprovecha de forma maravillosa lo que puede expresar. En cuanto a medios altos, seguimos con muy buenos comentarios con esos audífonos. En primera, porque articulan tremendamente bien hacia los agudos. Y en segunda, porque no existirá algún artefacto molesto. Sí que algunos podemos esperar que, al tener un perfil robusto, corpulento, las voces femeninas o voces en registros altos lleguen a percibirse veladas u opacadas. Es una situación muy común en audífonos de este carácter corpulento. Aquí no ocurre esto. Existe una buena claridad y es el cuerpo que le agrega naturalidad. Incluso en volúmenes altos es donde pocos auriculares resuelven bien esta tarea. Ya había hablado de esta canción, pero la traigo a remembranza ya que hace un momento mencioné un escenario bohemio. Y aquí también está presente con Running Up That Hill, una canción tremenda, increíblemente sentimental, con la preciosa voz de Kate Bush, que expresa muy buena energía y, repito, sentimentalismo. En ciertas ocasiones una voz con registro agudo llega a expresarse y con elevaciones considerables pueden llegar a generar distorsión y sobre todo sibilancias si ciertos tonos obviamente ocurren entre 3 a 5, 6 kHz. El trabajo que tienen estos audífonos ayuda a que incluso en momentos donde la canción existe un volumen considerable en esta zona, no exista alguna molestia. También es en esta área donde existe la transición a los agudos y el buen espacio que existe entre notas, a pesar de ser un auricular corpulento, da cabida a que exista una claridad. Entonces, los agudos también se escuchan con un excelente trabajo. Hasta este momento es el mejor agudo que he escuchado en un auricular de un solo driver dinámico. Algo que puede intuir que probablemente es un sello de la marca, ya que el que seguiría en la lista serían los HC1677SS, de esta misma marca. La extensión es fantástica, ya que sin problema podemos tener detalles minuciosos hasta 13 kHz, mientras que la ganancia o el volumen que tienen es adecuado. Si hablamos de metales como en Caesarion, The Ghost, esos platillos como en brillo y gran energía no llegan a descontrolarse o sobresaturar, y mucho menos perderse por el resto de participantes que la canción con la misma, sino es que con más imponencia que los platillos, si hablamos por ejemplo dentro de ese punto con mucha fuerza las guitarras eléctricas. Ahora, si hablamos de cuerdas, los violines en sus registros hasta 11 kHz en Themes and Variations en D minor de In Flames, el fino detalle de las cuerdas de los violines, obviamente, desde que inciden en las frecuencias medias y sobre todo frecuencias altas, es lo que hace que estemos hablando en este momento. Hay un trabajo formidable. La forma en cómo puede definir los agudos de esos acustune es natural. Es en un sentido pulcro, muy claro, pero sobre todo orgánico. Creo que ciertos planares que tengo en muy alto nivel de mi top personal, dos de ellos de hecho pueden expresar un sonido más aireado, pero dista de ofrecer organicidad en las frecuencias agudas. Organicidad, justo esa es la clave para colocar estos auriculares en el lugar de mi top personal.
lugar que considero muy bien merecido por todos los aspectos encontrados en su sonido, calidad de construcción y presentación. Y es el punto que a continuación voy a presentar. Y por supuesto, hay elementos muy interesantes que decir en este rubro. Como podrán notar, está en un lugar bastante privilegiado de mi top personal, y bien lo mencioné, hay situaciones que llamaron mucho mi atención. Encuentro un perfil bastante similar a lo que pude ver en los AKG N5005, si es que hablamos de su balance tonal y la firma que sostienen, auricular que en una gran parte de ustedes conocen que di y sigo dando muchos elogios por una gran cantidad de razones. En los AKG noto incluso que existe una mejor separación instrumental y un carácter más aireado. Esto claro a que tiene un cuerpo con menor grosor que es Sacustión. Sin embargo, desde su video mencioné que aunque la tonalidad hacía muy buen trabajo, el timbre no lo podría definir como un sonido orgánico. Con los 1750CU sí ocurre esto, además de añadir más peso entre sus notas y expresando dentro del mismo, si no es que dentro de un poco más nivel de detalle. Además de un mejor control en medios altos, punto muy importante. Por otro lado, comparando con Unique Melody Mest 2, que también tiene un carácter que combina un perfil corpulento pero muy detallado, el gran diferencial es que aquí sí puedo hablar de un sonido que se expresa natural. Parte de las bondades es que tiene un solo driver, el cual es de tipo dinámico y está excelentemente implementado. Mest 2 podrá mostrar más energía, más imponencia, sobre todo en graves y subgraves, pero el adecuado control de los HS1750CU es lo que lo hace tener un mejor balance tonal. Recomiendo esos audífonos completamente. Entiendo que $700 es un precio que para una gran parte puede ser elevado, pero como dije al inicio, un exponente de un auricular con una excelente relación calidad-precio no debe estar encasillado a un valor menor a $100, que no les vendan esa idea. Yo he apreciado en gran manera y recomendado audífonos de costos menores porque tiene una buena relación calidad-precio, pero ¿quieres ir a lo grande? Esta es una magnífica opción. En lo personal, estoy contento con lo que hace esta marca. Sí, solo he probado dos de ellos, pero ha sido lo suficiente para recomendarla sin problemas. No por nada residen en el top 10 de mi top personal. ¿Estás a gusto con tus auriculares actuales? Perfecto. El punto de todo es escuchar la música. Bien amigos, esto es todo por este video. Muchas gracias por sus comentarios, gracias por su apoyo. Recuerden de seguirme en Instagram, ya que ahí es donde seguiré compartiendo impresiones, pensamientos o revisiones rápidas de auriculares que no alcanzaron su lugar aquí. Descubran álbums, descubran canciones, acompañen cada momento de su vida, cada estado de ánimo con alguna tonada. Nos vemos en el próximo video.